Tarjeta de McDonald's. Ah, que tú dijiste tarjeta, por eso yo. Yo me he no, ¿qué? A ver, se toca. This can't be real. Estoy jugando Clash Royale, sigue nomás, sigue. Oye, pero esas papas con bacon y esa salsa de queso, qué riquísimo. Ah, ya existen aquí, qué bacán. ¿Qué cosa? Yo te digo papas porque con la vez tocino y queso. Claro. Cheddar. Mi primito, el papá se lo lleva a comer y ellos siempre dejan y pasan. Pero tiene McDonald's. Sí. Un dólar más. Yo creo que en el Wendy's hay eso, ¿sabes? Oye, pero las hamburguesas de Wendy's también son pipillas, loco. O sea, lo digo porque lo dicen como que fuese algo nuevo e innovador. Sí, exacto. Por eso son el rey de las hamburguesas, pues mijín. Son caras. El ladito. Amigo, ¿cómo están, amigo? El padre de familia. Estamos, no te acuerdas. Esa papá, no pero... ¿cuántos años tiene? Pues no era... No, era un niño de 8. No, él no es papá, sino que te acuerdas que nosotros le decíamos eso. Que era padre de familia. ¿Pero él es papá o no es papá? ¿Luis es papá, pues? Ya... yo no lo llamé, pero ya lo llamaron. Aquí tengo tu gasolina. Aquí nosotros Luis estamos atravesando por un feriado que empezó el día de ayer. Estamos feriado el día, un feriado de carnaval. No se trabajó ayer, no se trabaja hoy domingo, no se trabaja el día lunes y no se trabaja el día martes. Regresamos a trabajar y a los estudios el día miércoles. Yo sí tuve clases ayer. Yo jugando. Ah, yo sí estuve jugando. Pero yo jugué ayer en la noche en la casa de Luis Fernando porque a Luis Fernando ya le llegó. Y de ahí. Uy, no. Nos está lento esta huevada, loco. Sí, ahí no le dejaste el sabor, trae. Y de ahí nada, pues hoy estaba jugando con un amigo que se llama Arsenio. Él fue uno de los cosplayers. Arsenio. Sí, él es un cosplayer. Componente químico en la tabla química. No, es un cosplayer nacido en Cuba, pero él vive en Nueva York. Y él vino el año pasado para Comic Con. Él era el que hacía de Aquaman. Chuta. Como que me voy a hacer ñaño ese man. Esta huevada. No, pero ese man de Arsenio, linda gente, loco. Super genial. Claro. Oye, loco. Sí. Y claro, te compraste claro. WWE. Porque tú estás jugando WWE. Tú eres comprado Dragon Ball, amigo. Así es otro juego más para poder jugar entre reglas. Claro, qué bonito. Loco, esta pendejada de partida es un asco, loco. Sí, está súper lagueada. Estoy que camino por los techos. I'm out of here.
Y yo que te estoy diciendo desde el principio, esta duda está horrible, loco. Está horrible esta gente. No tengo ahí idea. Se puso bien, ahí se puso normalito. Yo lo sé, cállate infeliz. Esta partida se termina, loco. Estoy alcanzando el carro para que me lleve. Ay, no, ¿por cómo me la agarró? ¿Por cómo me la agarró? Ay, 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 este cabrón. Madre, mátalo rápido. Mierda, que se está yendo en el puto carro. Ya hizo un hijo de puta. Ay, está brincando. Mishima, Mishima, recuérdame. Recuérdame. No, no, Tenorio, tú tienes que vivir. Yo no tengo que ver muerte en vano. Oye, Luis, ¿tú eres papá? No. Un poco de peladas ahí. Estás loco, si por eso ni pelada tengo. Va a prestar un vientre. Nunca. Que le pase esta huevada de partido horrible. Está bien dañada esta partida, brother. Madre de... Ya voy a matar al host, ya lo voy a matar al host. A ver si se sale. Ya lo maté. Ay, de verga. Amigos, ustedes huyen. No. Es que te metes lejos, pues, amigo. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor. La dulce princesa. A mí me salió que le estaba pegando al gordo, no a Tenorio. Gordo concha. You like that asshole? Era mamá la verga, me la tiene pelada, no hay ni puta. Me recuerdas a vos, por eso que te voy a sacar la chica. Eso, llora, llora. Se puso en cuatro box. Se bugueó esta weona. Pero lo maté, mira, sigue vivo. Gordo pues. Conche tu madre. ¿Por qué? Shit. It started. Está bugueada, los manes también se joden. Se quedó atorado este hueputa. Se quedó atorado este man. ¿Qué tengo de eso, Luigi? Oye, que sigues vivo y en carro. Vale, verga, esta huevada bugueadísima. Boogie, boogie.
no se fue el host porque es Tommy. Yo sí me asusto donde veo una man con un abrigo, loco. Eso, Tommy, con tu madre, eres muy avispado, ¿no? Pues no lo puedo matar, no lo puedo matar. ¿Qué? Pero se le viene el papá, pues. ¿Quién es papá? ¿Qué pasa esta huevada, loco? Es el hijo de Luis. Hijo, si tú eres papá. Carmen, hija de eso. ¿Qué? Disco, sí. Viernes 13 de septiembre. Esa canción yo estaba en el colegio todavía, y estamos hablando ya más de 15 años. Vico sí, pero viernes 13. Sí, hay una canción que dice Jason is back. Fuck you, Jason. Su puta madre. Oye, tranquilo, mi chima, no eres el coyote. Papá en las nalgas que te vamos a hacer. Oye, no, que vayan a ver el tete. Es que lo soy. Igual es que ya me voy. Otra vez. Ah, espera que te hagas host porque yo de aquí ya me voy. ¿Verdad? Hay que dormir. No, me venga. No, mentira, amigos, de aquí hasta las 3 de la mañana. Jason, come and get me. It's me you won't remember. Aquí va de largo, mi amigo. Estaré transmitiendo. ¿Y qué es esa huevada? Mírame. Why won't you fucking die? Ay, un poco loco. La huevada, ¿sabes que yo voy a pegar golpe con tu madre? Todos están vivos menos yo. Fuck you, Jason. ¿Qué más? You want some more? Okay, which one? Está loquito. Mira, vale, sí. Mira, vale. Oye, voy a pasar toda esta huevada en agarre y agarre. Ya, pues mira este gol. Este gol es lo masivo. Oh my god. Puta. What happened? Ya, ahora sí ya se murió. Ya estás contento, se murió. Ya marcó. Todos los botones como locos. Quedan todos los botones como locos. Ojo. You want some more? Oh, pobrecito. ¿A ver qué pasó? Ah, no, se fueron. Pinche tu madre, y son rebeldes que si vos puto superman, que te deja como media hora, bobo. Es que recuerda, Roy baja resistencia. No. Loco, ese mamá verga tiene la misma huevada desde que lo veo. Ay, igualito a vos, una navaja. Fui a la mesa a coger chifle. Ay, ya se me acabaron los chetos.
Me quedé con cheto, estoy con hambre. Yo lo único que sé es que estoy feliz porque vivo en Ecuador y en Ecuador siempre hay maduro y verde. Chuta este mamá. Maduro con queso. Lloviendo vergazo. Eso es lo que están esperando. Where would you go? Ah, esto es mi cuerpo. La cosa como piñata, este mamá. Está tan bugueada esta partida que no puedo ver ni siquiera los nombres de las personas que están jugando hoy. Buenas noches, se mamó Maduro, Lampreado, Chuta, se mamó. ¿Vos no eres el Yare Crack? Oye, ¿tú crees que eso es lo que estoy haciendo, mijo? Pero está bugueado. Ya cago. Ahí sí, ya cago, Tommy. Mira, a ver, sale que lo maté y sigue vivo. ¿Qué se te escapó? ¿Qué se te aflojó? ¿Qué se te escapó? Tenía medio en los puntos de la muerte. Pero a lo mejor sí, pero cuenta como que lo has matado unas 5 veces. Imagínate toda la puntuación que gana. Claro, con puta, me tiene un esparreto, loco. O lo más se me metió a escribir huevada. Sí. ¿Ustedes conocen quién es este mambo? Verga, de partida lagueada, loco. Mira, sale que ya he matado a 9. Ni verga. Mira, ve. Y ya estoy en mi quinta huevada, loco. Te veo mal, Mishima. Oh, pero agradece que no se están matando, loco. Madre. Agradece eso. Ah, ese ya cago. Ah, se me llama, está como Freezer en el episodio de ayer. Es arrecho, loco. A ver, negra. Oye, ya, pare, loco, para, ya no nombre. Ya no me hagas sufrir, loco. Chuta, este no es mesmo. Like that asshole. No, usted está intenso en los capítulos de Dragon Ball. Ahí te escapó. Ahí se vuelve a meter. Esta hueva está bugueada, loco, bugueada. Hola, se mamó, ¿cómo estás? ¿Estás pasando chévere en el directo? Ajá. Bien, amigo. Villano de güey. Bueno, no conozco el camino porque estoy muerto. No, le toca 7 días con Tenotama. Claro, primero viene el de Sanosama y de ahí vendría Majin Buu. Sí, claro. Pero es la misma cama. Ay. Otra vez se metió la casita. Oye, sea, ese rol está que bota... Vos te espuma, no sé. Se lo ve rojo. Está coloradito, Rey. Nada, no, que se vuelve a pinchar con la ventana. Como casi te la cogí. Oye, no se abolla las piernas, no, hijo de puta del vidrio rojo. Le fuiste tocando las nalgas.
No, espera, eso salió. ¿Sabes que a nadie, Mishima, le quitaste la canción para que no resonara, no? Ay, sí, negra, con tu madre, me cae verga, negra, hija de puta. Arrecha, arrecha, si fue puta, güey. Por eso me teletransporté de una dentro de la casa. Ya no me iba a ir, güey. Ya. Oye, 11 de 8, qué pro, carajo. Pues puta, para que veo que les escupo en la boca para que vuelvan a revivir y volverlos a matar. 4340 puntos. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Sácale print, sácale print, sácale print, sácale print. Publícalo. Ya está. El puntaje, ese es un récord, mi gine. ¿Simón? Es un récord. Déjame salirme de esta sala, ¿ya? Sí, loco, esa energía puta. Mira que se le da COVID a la gente. ¿Qué tal es ese Monster Hunter? Pero esa vaina ha vendido más que Dragon Ball. Pila, muchacho, ya vengo, voy a comprar un alcoholito ya. No, pues si es aquí al lado, ¿no? Le toca hacer Jason, ven rápido que después te toca hacer Jason. Me puta, suelto las cosas como la Rosa de Guadalupe. Mijita, le pasa algo. Pila. Papá. Este es más. Te la mamaste, loco. Bueno, anda al baño. Haga su trabajo. Ay, ¿quién conoce a ese mamón? ¿Se mamó? ¿No es conocido suyo? Se mamó 7-7. Pero si que estoy libre. Ayer fuimos con Freezer, fuimos el día de hoy a ver 50 sombras. Dime, amigo. En mi cuarto, yo duermo en el mueble.
No se quería, estaba triste. No se quería levantar hoy. Es bacán, pero es estresante. Siempre te quiere amenazar. Colita. ¿Qué hora es? Las 10:30. Es que no, no, la pierna. Acabo de comer, pero como que tengo ese antojo, esas ganas de tragar algo. Chuta. La cola tengo, pero. Chuta. El cereal se me acabó. No tanto. Urdesa, si me cachetea. O sea, no te tú vas caminando y hay una tienda a cada lado. O sea, aquí no hay nada. Aquí esto todo está cerrado. O da, déjame hacer un chance a ver qué encuentro. Creo que la pena quiero picar algo. No, tengo antojo. Al menos para quedarme ahí hasta las 12, 12 y media. Oye, protéjame, me cuidan. Y si se quedan, no me van las huevas. Está cogiendo colita. Todavía no regresa. No, pues yo me voy a hacer el de 7 días con Belfe, ¿verdad? Del host. Oye, ¿qué pasó? Fuiste Jason y te matamos. No, pero no va a ver el directo que no. Lo cerré y lo volví a abrir. Dímelo. No, ni verga, prefiero morirme. Nada de Scooby-Doo, papá, ni verga.
Ah, se puso feo el internet. ¿Qué pasó al final? No. Ahorita está feo, mira. A ver, ¿qué cuenta? ¿Qué pasó? Andy Pandy, magia con Andy Pandy. Deposita la Mishima $60. ¿Qué están hablando? Yo apenas llego. Una noche con Belfer. ¿Sabes qué le llamo? Más es como de música, rollos. A ver, mañana lunes, es feriado, no sé, a jalarme el ganso. Es que, o sea, en traducción del español eso significa que voy a estar sin hacer nada. Tu prima es igualita a tu hermana, loco. ¿Mm? Tu prima se parece bastante a tu hermana. No sé qué pasó. Prima, no sé. No se casó tu prima. Es mi prima, claro. Pero por eso se parece. ¿Ve? Ah, ya ves. Recibí 2 likes. Qué lindo. Gracias, qué lindo que te son. Un feriado encerrado en casa, pero Jason no falla. Esa mierda. Make them remember what they did to us, Jason. 10 papu, 10. Kill them. Vamos a transmitir de loco, de puta. Qué perro. ¿Cuál perro? A los años que voy a transmitir. Ya está en parte 14. Carnaval en Crystal Lake. Es que ese es el éxito de la franquicia. Es mi prima. ¿Qué? ¿Por qué es mi prima? Es mi prima, pues. Vean, duro y feo. Son mejor que un buen capítulo de Dragon Ball Super. Que si es trapito es más rico, ¿qué? Este man, que él ha ponido su yaoi, eso es ahora, que parece mujer. ¿Sabes, Jan? ¿A qué le puedes preguntar eso? A Enrique. Ey. Ay. No, pero él es conocedor, nomás estoy diciendo que le puedes preguntar, nomás. Te vamos a decir morocho, morocho. ¿Alguien le falta una Pamela Tape? No. A mí, Jason. Sí, es que... Ah, ya, bueno. No, es que encontré... ¿Dónde estás? Encontré una. A ver... Birch Ridge. La casa de la izquierda de Birch Ridge. Es una trampa, pues va por allá Jason. Es por el tape de Pamela. Chica
más de un mes sin transmitir ya nadie, seguro. Yo en los chances que estoy transmitiendo nuevamente. Amigo, ¿cómo está, amigo? Venga, papá, venga, dame un abracito. Aquí mi amigo esperando. Make them suffer. Ponerte debajo del barquito. Y lo tira al río. Ay, qué hermoso, carajo. Qué hermoso es. Es que lo maté y lo tiré al río. ¿Te escucha? ¿Qué? ¿La bandejita cangreja? $30. ¿$30 una bandeja de cangreja? En la joya la estaba vendiendo. Ah, porque está en la joya y te cuesta 30. ¿Sí? Sí, con el vidrio. Si quieres te mando la captura, ¿Mandé? Sí, era usada. Ay, 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 me la pegó. Pero... ¿Sí en el carro? You can never die. Bajé los asientos y la costé. Uy, ¿por qué? ¿Si lo agarré? Compré dos porque mi madre se quedó la grande. Eran dos que compramos. Como mi mapa se metía en esa aplicación de LED que comienza a averiguar siempre. Tranquilo. ¿Dónde? We want to hurt you, Jason. Don't let them. Ya te veo. No me acuerdo bien. Este para el lado de la bici. Oye, pero ¿por qué no te compras unas sábanas de cangrejo? Oh, God. ¿Dónde? No te compras estas sábanas de cangrejo. Don't let them. Sí sé, pero te estoy jodiendo. Estás feliz porque todavía no lo bota. Uy, pero qué bien, que si lo estoy agarrando. 1.27. A ver, por favor, consagra este cuchillo, mátalo. A lo cero. 1.27. Puta, me estaba regresando. Uy, casi sí. Que se la metió por el lorete. No, yo tenía la llave. Uy, cuando lo puedo agarrar, uy, qué mal. Ay, pero ven acá. No, es este amigo, ven acá. ¿Quién está aquí? No lo matas, te topas con... Venga, pues venga por usted. Ay, qué bestia. Oye, ya pasé fin de año. Por favor. Oye. Profundidad 40. Ay. Oye, Michelle, oye. Gracias, amigo. No tengo que pegarle. Venga. Un abracito. Oye, Mishima, oye, por favor, oye. Ay, déjame en paz. Por favor, que este cuchillo lo mate. Contá este cuchillo para que mate a la gente. Oye. Dale, te doy un abrazo. Puta, estoy feliz, perro. Saca corcha. A ver, vamos a ver qué hay por acá, a ver si se puede completar algo por aquí. Hola. Este...
ay, 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 imposible. ¿Qué, qué? Va a comprar con tu tío. Venga, un abracito, un abracito, un abracito, oh, venga. Con usted en esta transmisión, Jason el cariñosito. Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we. Velas. Hola, te traigo amor. Ay, ay, ay. ¿Oí? Está movida. You cannot die. You can never die. No hay trampas. Simón. No, ayuda con mi madre. No, 30 caballos. La otra era más grande, pero... En la joya, fui a verla ya. ¿Uy? Esto es lo que estaba viendo, ¿no? Ah, que... Tenga cariñito, tome cariñito. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Camp Crystal Lake. It's Jason. He's. Qué juego para tan bugueado, loco. Qué juego para tan bugueado, loco. Tenorio, mira. Míralo, Luis. Ah, estás adentro. Oh, que ya te voy a visitar. Vamos a visitarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Hola. Cállate tu palazo ya. Venga también, mira, cariñito. Venga acá, papá. ¿Qué es ese teléfono, loco? ¿Qué es esto? No, a ver, me paran la vuelta. ¿Ya te colgó? Make them suffer. A ver, aquí hay un feliz vivo. Vamos a ver dónde está. Por a lo lejos lo veo. La parte izquierda. Y si da cuenta que lo, este sí lo di con arañito. Toma, infeliz. Toma también. ¡Homerón! That's my Jason. That's my special soul. You've done your job. And mommy is pleased. Come home, sweetie. Nivel 82, vea eso, cuántos, casi 3000 de experiencia, qué lindo. El mañana. ¿Para el martes, no? No, hasta el lunes. Ay, ay, ay. Él hizo el cálculo de los 4000 puntos, loco. Puro chicali. O invítalo desde ahorita, mire, se puede unir. Yo sí tengo play. Sequoia George no aparecía. Lamentablemente se dio algo malo con el cuerpo. ¿Qué pasó? No digo yo. Dejó. Dice la Apple que ya se conecta. Thank you.
todos los mismos. El de chaqueta. Ya ese es gratis. Ese es al llegar al nivel 84, creo que. Se desbloquea, claro, pues se desbloquea a medida que sube de nivel. Chime, güey. Creo que tendría que perforar atrás para que le haga una instalación. O sea, para que... Sí, yo sí sé eso, nota. Se mamó, estás ahí. Después le quito el cachorro a mi chino. Ya ese Kentucky que está en la refri. Oye, Yankas, ¿no vienes acá? Espéralo. No quiero venirte ahorita a mi casa, pero tráete una, no sé, un bocadito, una pizza o... Ya, pues mañana te quedan. Chido. No te va a dar mi bolsa, pero sí te puede dar bolsa. Guiño, guiño. ¿Qué? ¿Te estaría más triste en el que soy chido? Ya, pues ya guiño, está. Guiño. Mañana vamos a hacer pizza en la casa de Delphi. Wey, ¿van a hacer la parrilla o no? Invita a todas sus arrinas de Guayaquil, Tenorio. Están ambato. ¿Con parrilla? ¿Ah? Solamente con una vaca se puede llegar a ese objetivo. Pero mire, en vez de la parrillada, hay una promo en Pizza Coloso. Podemos meter $5 por cabeza y armamos la fiesta. ¿Por qué me pico? Si te dije que te vas a cambiar, tú tienes que poner todo. ¿Y qué? ¿Quieres para el alquiler tú de la casa, entonces? ¿Qué te pasas de verga también, no? Ahí está el lápiz, lejos, ya se conectó, ¿eh? A ver, decía la verdad. Espérenme un ratito, muchachos, vamos a invitar a un buen amiguito. Ven, Chocolatita Rubio. Danakuma. Douglas 7. Anaín. Oigan, invítale ese man de Anaín. Ya sé, pero invítale, mándale unas 5 invitaciones. Ya sé, pero solo envíaselas. Ya, pero yo soy Belcedor. Usted es el BFDI. punto. Minero, ¿qué es lo que tiene que ver? Ya está, ya está. No está en el audio. Pero este man vino y de una le puse a estar. Démosle lo que quiere. Este man está puteando como el cuello. Déjenme meter el audio. Hay un Asteri ahí, no sé, pues lo invitamos al audio. O tiene, hay cupo, hay Danakuma también. Necesito amor, comprensión y ternura.
Bueno, obviamente, espectadores, estamos ahorita jugando, la razón por la que estamos jugando viernes 13 es por el feriado. Tristemente, nos hemos quedado en casa y todos los planes se nos fueron al garete. Pero ¿saben qué? Tal como dice el título, oye, Jason no nos defrauda. Oh, hermano, pensé que estaba en el grupo de audio. Ahí se unió, ¿ves? Apple se unió al grupo. ¡Marica! 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 Yo estoy conectado ahí, ¿no? ¿Qué pasó, amigo? Pero el hermano está en Perú. Ah, interesante. Es que me regalaron dos días de plus porque ya haciendo. No, lo de del Play mismo decía dos días de plus gratis. Oye, ¿sabes que estamos transmitiendo? Eso se queda grabado. Y Sony te pregunte. Y Sony te vaya a preguntar dónde conseguí esto. Nadie más se va a unir. No hay nadie más en el grupo que se quiera unir. Estamos completos más o menos. Falta. Hay que ocupar a uno. Movimiento, nada. No me sale la voz. Mira, sangre nueva. ¿Qué está pasando? Me gusta tu recto. Me gusta tu recto. ¿Qué maricón dijo eso? Piteado. A ver, amigo. Si van a seguir con estas mariconadas, no pueden jugar. O hacer que maten a Apple. No, este es el gringo como Jason. Pero para que Apple entre como Tommy, pues. Obvio, obviamente que lo vamos a matar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Nos hacemos los locos, lo troleamos o le caemos en garro? ¿Qué le quieren pegar a Apple siendo campi? ¿Pero encima Jason? Me uno a la noción. Oye, la pena es que sería un cague de risa que Jason nos ve pegándole a Apple. ¿Qué pasó? Me fue a comer, pues. Y yo como al revés, pues. Por el culo se mojó. Yo también iba a decir por la merienda y lo mismo que la me quedé procesando esta noche, pero dije, chuta, pues como para el revés, iba, para el revés, por el culo, pues. Iba a decir por el recto, pero te Mario salió con la huevona. Mira, son para ti. Es que según yo iba a jugar un rato, pues ya se me fue la hora. A ver, corrección, ¿se hirió o hizo lo que quería? Igual hoy vamos a jugar hasta las 3 de la mañana. Yo te sigo ya, que no tengo mapa. A la medianoche se la acaba el plus. Hoy en honor al feriado vamos a jugar así. You have to come to Camp Crystal Lake! No, bring the gun! Oh god, he's killing us! Help! Please! Claro, ¡someone! Ahí se duerme bonito. Oye, había un bate ahí.
pone todo el audio, ahí sí. En la hamaca del cuarto de la cama, es un teto pequeño. Uy, no, 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 me voy para acá. No. Pues... ¿dónde está la casa del fusil? Tengo el fusil. Chicos. Está abajo de la casa grande. Chicos, encontré la casa de Jason. Pero, a ver, voy a coger esta mina ya. Sí, porque igual está persiguiendo otras manos. Acá hay un bate, Jan. Acá hay un bate. ¿Y por dónde encontraste el...? Eso no te haces un tiro, tú eres monelero. Tengo un hacha. ¿Dónde cogiste esta mina? Pira a ver también. Te está rompiendo, no deja pasar. Aquí podemos... aquí podemos coger esta mina, tranquilo. Por ahí veo la palabra tenoriquita. Así la doy, la voy a ponerle fusil y tú lo llamas. A ver, pilas, si quieren... Sí, tengan, bueno, pilas, puede entrar. Una, dos y... Le roté en todo el ojete. A ver, yo hago guardia. Vayan. Ya, va, oh. ¡Déjame salir! Oye, ¿por qué? ¿Pero qué? ¿Por qué a mí? Sí, yo soy su amigo, fiel. Yo soy su amigo, fiel. Rico. Para que vean. Por eso todas las chicas me quieren coger en el cráter. Al carro de dos, está acá arriba, ya muere. Ya muere mi chimba. Por eso, está acá arriba conmigo. En el... Oye, faltan las llaves, busquen las llaves. Felicidades. Se unió un semamó, sí, pero ya sí. Se fue. Ya le quité la máscara. Aquí hay medikit, si alguien quiere. Ya le quité la máscara. No, aquí lo tiré, lo acabo de tirar aquí, está al lado mío. A ver, aquí hay otro. No, ya no lo quiero. Que entren, que ya le quité la máscara. Vamos. Ya va. Hay un carro armado, faltan las llaves. Vámonos rápido. Yo me... Chicos, yo me voy a esconder aquí hasta que sea eso. ¿Ya llamaron a Tommy? No, ya vamos porque yo tengo el hacha. Ya llamaron a Tommy. Giancarlo también tiene un hacha. Vamos nomás. Ya llamaron a Tommy. ¡Ay! ¡Cuidado! Sí, ya llamaron. Mierda, que te muevas, ¿verdad? Te vas a la cara. Uy, hijo de puta. A Luis. Mataron a Luis. Que dije que se mueva, no lo dejaba pasar. Uy. Todavía preso a Rafa para no matarlo. Si mira, meto gol. Te meto gol, yo cuidado. Vengaré. Yo vengaré, cuidado, a mi amigo. Oye, rincónalo por ahí. Mételo en el arbusto. Ahí. No pasó nada. Ya. Luis. Que se muera. El buen perro. ¿Cómo su alma se siente? Acá arriba conmigo, chucha. Me va a matar ese hueputo. Pero nadie tiene el buzo todavía. Oye, aquí está, ya está, aquí Tommy. Ten, Tommy, cambia. Ten. ¡Hola!
¡Gracias, señor! Yo te sigo porque chico, no tengo mapa. Pasa una cosita. Ya, dame un ratito, un segundo, que estoy en una movida aquí. Soy la sensualidad encarnada, por favor. Pero mira esta figura esbelta, por favor, qué bestia. ¿Quién puede tener un cuerpo como el mío? ¿Ves ese huevón? Se fue. Ya se cabreó el man. No, se cabreó pues si no mató a nadie. Es que yo tenía más todo para matarlo. Yo tenía más todo para matarlo y el homosexual lo huyó. Bueno, al menos se ganó los puntos. No, me quitaron puntos, ¿sí? Ojalá que se le quede. No lo quería pegar, ¿no? Esos manes creo que son... vienen desde Dragon Ball acá a jugar. Veo el feo, su doble sexualidad. No, no. Ah, pero sacó su voz femenina. Después de la mamá de que le pegaron, dice. Con los dos sexuales. Chuta, qué manera, te pendeja de teléfono. Mandé. No, ese es aparte. Creo que tenía los adornos que tenían uno de claro. Yo también pensé, pero le pregunté y me dijo que no, era parte de otra cosa. Ajá. Vemos, Jason Sabine. Tenore nomás tiene el ojo. ¿Que Tenore mató a un Sabine? ¿Qué cosa? Tenore, usted mató a un Jason Sabine, ¿verdad? Claro, yo lo... Es el único del grupo que ha matado a uno. Bueno, lo matamos sí. Entre todos, eh. Pero tú ya lo mataste, en fin. Dale, ve, seguro, Mishima, mueva ese chucha. Dice, por favor. Es nivel 150 también, ¿no? Ojalá que salga el man para matarlo. Y voy una vez subí así, loco. Ya porque la foto no me cargaba, pues. Para avanzar, que me muero. Es por la madera más también. Es como de música, rollo. Lo siento, no entiendo. Cómprale una Apple. Ni regalado. ¡Ves esa huevada! Le tocó.
¡Qué lindo! Chicos, pónganse serios, chicos, pónganse serios. El que va con la se va del grupo. Tenemos una cita. Hablamos, pila, hablamos. No sé, yo ahorita me suicido. Ahorita mismo me suicido. Ese es Apple. Estoy llamando a Tommy. Tenemos una cita en el viernes 13, en el que mataremos un Sabine por siempre. Dice Tenorio, nunca yo he matado, dice Tenorio. Sí, se lo matamos. Directo. Con Apple creo que estaba. Con Bob también. Con Apple, no creo. Simón. Se sacrificó para hacer. El fusible está tirado. Es que aquí está. El fusible está ahí. Y acá. No olvidaba, es lo que muere y permanece como Tommy. Pasa. Y estás transmitiendo, pasa, y mueres, sí, primero, loco. ¿Qué es lo que? Sí. Oye, no, pasó, pero el sistema se murió primero. De Tom Savini. Ya se murió un lipo. 3-3 nomás y ya hice y tira la puerta. ¿Dónde está el lucero? Acá hay otras llaves. Corre. Ya la rompió. ¿Dónde está? Ay. Ese sí me agarra, loco. Ese man es. Aquí está conmigo. Iba acá, loco. Y el abrigo. Iba acá de ese man. Mírale el carbón, mijo. Aquí lo estoy entreteniendo, vaya. Yo voy al cementerio a ver si la casa es allá. Yo te traté de comprar tiempo, Mishima. Aquí estoy con él. ¿Quién está por el cementerio? ¿Cómo está la chancla? A los tiempos. Mierda. Voy al cementerio entonces ahorita. No, pero voy a apoyar, para apoyar, ese soporte. Tú mira. Ya rápido, Simón, loco. uno que mire por el granero. Uy, no, sigue aquí conmigo. Oye, este man creo que se enamoró de mí, loco. Es que sabe quién es el gran Mishima. No, uy, que sí. La rápido, Simón, por favor, no lo pueden. La casa es en el cementerio. Yo voy para allá. ¿Cómo te va en tu canal? Sí, está bien. ¿Cómo te va en tu canal, Chan? Date el cáncer. Voy por el cementerio. Uy, por favor. Ya no, como... todavía no venga. Quítale la... Tenorio, uno, vayas a la casa. Arma el carro. Simón, quítale la... Yo te quítale aviso la máscara. Si sale, Esperen que regrese Tommy y ahí se va ya se hace todo. Ahí vi un Douglas, ahí está Tenorio. Sigue armando, ahí sale, cuidado que ahí sale. Miel, Segor, ¿dónde estás? Con Tenorio. Ya, dile a Tenorio que acá, no se vaya acá. A la casa. No, para casa, Vini. Deja ver, no le puso trampa a la casa. No tiene trampa, no tiene nada. Bacán, voy a... Todo perfecto, él es muy adictivo el juego, claro, la chancla. A ver, ¿dónde estás, Mishima? Cuento que también ya tenemos este Dragon Ball también. Pero no te lo. Ahí está.
No entren en la casa, aléjense de allá. No entren a esta casa. Simón, no, no es eso. Uy, me agarró, que... pero tengo una baja. Oye, qué bestia. Qué bestia este man, loco. Pero... Cuidado, Apple, es que... ¿Cómo lo digo? Pero si cogemos el abrigo, mejor peguen y saquen la máscara. No. Está arreglando el carro, deja, está bien. Ya. Me está subiendo. Dos manes que se escapan en el carro, no sé. Ya. Los dos carros ya están listos. Yo tengo las otras llaves del carro. Las llaves. Claro, pues el de dos personas que se escape y el otro que esté dando vueltita. ¿Te mataron, Apple? ¡Qué bestia! Ya, deja que regrese Tommy, Bien armado todo, ya se lo suelta las llaves y que se vaya. ¿Por eso? Todavía no regresa. Él está aquí, no me dejes en paz, loco. Mierda, tengo miedo. ¿Dónde está? No lo veo. Aún no sale. Si sabes jugar este loco. ¿Y tú crees que porque te agarra a ti tú sabes jugar? Si sabes jugar este más. Uy, viene un Apple. Ya ves, ya reúnanse todos en el lado izquierdo. Todos al lado izquierdo, reúnanse. Ya, pues arranquen esos carros. Oye, ya rápido, por favor, loco, viste más este que me jode. Tenorio, entra y vente, loco, y métete a la casa más cercana. Inició la partida, ya. Él sigue aquí conmigo, loco. Ya. Ahí viene. Quítate. Ya, escápete, no le quites. Pero el medikit, ¿dónde lo dejaste? Dentro de la casa. No, tengo que coger medikit, rápido. No, me cogió. No, pero no tienes navaja. Me mató. No. Sí, tenía el abrigo. Ya, eso fue todo. ¿Le hiciste el hechizo? No, sí, pues es que lo que pasa es que el man se... No, mira... Mira mi envío. Loco, mira mi envío. El man se teletransportó delante de mí y me agarró. Pero primero te besó. Uy, no, que vengan a verme. Sí, no. No tuve chance ni siquiera de hacer algo. Tengo las otras llaves. Voy a dejar las otras llaves en el otro carro. Simón, déjala por acá porque necesito. Espérate, que ya vino acá. ¿Quién está en el puente que se abra? Ábrete, que no puedo pasar. Vete rápido. Oye, déjeme la llave. Ahí viene, maldita sea. Oye, la llave. Está del otro lado. Tienes que cruzar el puente. ¡Que ábrese! Vete como. Te mete como gato, loco. Tienes que cruzar el puente, no. ¡No! Oye, ¿quién tiene las llaves? Ya voy para allá, váyanse en ese carro. Douglas, ¿las llaves? ¡No! ¡No! Las tiene mi chima del otro lado, ya las trae. Chuta. ¿Y ahora? Ya estoy yendo por allá. Pues si iba bien en el carro, este Apple se cruzó como esos gatos, loco. ¿Qué? ¿Lo mataron a Apple? No, pero se cruzó. Vio por no atropellarlo. Pues se coge un bat. Prende el carro, Mishima. ¡Hijo de puta! ¡Muere! Prende el carro. Cuando prende el carro, prende en el otro. Simón. Se fue el fusible. Ya, váyanse. Oye, aguántame. Claro, pues, esta es la mejor estrategia. Ahí lo ponemos loco. ¿A quién coge? Prende. Ya, anda largo. Se equivocó entonces. Sigue largo. Ya, ahí para la derecha, por ese caminito. Claro.
Pasé por el cadáver de mi amigo Tenori. Es algo que nunca... ¡No! Sí, se fue el otro carro. Está con nosotros. Está con nosotros. ¡No puedo darle retro! ¡No puedo darle retro! ¡Sí, sí fue! ¡Oh, suave! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No, esa huevada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se va a volcar! ¡Se va a volcar esta mierda! ¡Esta huevada! ¡Oh, ya tengo que salir! ¡Ya te salvo! Gracias. A ver, déjame ver cómo yo muevo el tablero. Uy, está movida. Dale, loco, me agarro de nuevo. Pégale, Douglas. Pero es que no me puedo chuta, mover. Chuta, ¿cómo movemos esta mierda? Está atascada. Sal ahí, Douglas, sal ahí. No puedo moverme. Ahí se mueve a poquito. Deja ver si que le empujo el carro. Lo más puta, no puedo. Que los otros ni ayudan, o se fueron los hijueputas. Mira. Ahí se movió. Michima, chucha, aguanta, maricón. Ya. Arranca esa mierda, arranca esa mierda. No, por ahí no, ay. Ahora te vas a ver con chetulora. Ahora vas a ver, pija gorda. Ya, arranca esta hueá, que yo le pego. No, yo le pego. Ya. Váyanse subiendo. Cuidado, eso no te compete. Ya, ay. Déjame irme, Alejandro. A ser conocido. Venga, ahí voy. Uy, pero para esa huevada, pues. Vete del puto puente. La trepa. Vamos, arranca. Trepa, maldito sea. Ya. Vete del puente. Chucha. Espérate que es el chip. Chuta, me metí en el carro equivocado. Venga, bueno, no veo nada, tengo el asiento ahí al frente. Puta, me sentí orgulloso, chico. Oye, este malo nos está pegando. Loco, es que no sé cómo se me puta que viene rápido con su mierda de esta huevada. Y loco, claro. No puedo ver. Ahí viene. Pero mira la horrenda vuelta que tenemos que darnos. Hijo de puta, casi hago la cagada. Sí, vamos, dale retro, vámonos retro. Tienes que cruzar el otro lado del mapa. Es el cuerpo de mi amigo Tenor. No. Fue la para esa persecución, loco. ¡Qué lata! Este mapa va a tener la cuenta. Nadie más lo apoyó, porque no puede haber tanta gente en la calle. Vayan viendo el mapa completo. No está todavía, no aparece. El más nos va a reventar. Está cerca. Puta, ¿y eso qué? No puede pasarte atrás del carro. Ya, y ahorita ya pasamos la otra parte de... Ya estamos más seguros de escapar. Atropéalo. No, todavía no. Se teletransportó. ¿Dónde está? No lo veo. Dale retro. Dale retro, ¿qué haces? Algo, bandito. Vamos a frentear. Dame a coger vuelo. A ver, Douglas, ¿tienes arma? Oye, Mishima, mándale un corazoncito, que el man quería de eso. Para loco, ¿cómo sacamos ese carro de allí, loco?
Fue muy emocionante esta partida. Está registrada desde el 1 minuto con 14 segundos. No, una hora. Perdón, una hora mándale con guiño. 14 minutos. Mándale guiño, guiño, guiño. Con resultados sexuales. ¿Qué pasó, huevo? Ya platico. ¿Qué pasa, la tenori? ¿Qué cosa? Pasa la repetición. No soporta la... No soportaba, no soporta la presión. Ajá. Hace comentarle, por eso tus estudiantes pasan en todos contigo. De manera, ¿cómo va a huir así? Maldito gay. Maldita rata de la... Maldita sabandija. Yo no sé con cuál era el ID de ese más, ¿no? Si lo horas no sé cuánto. En el directo. Yo sí como que me acuerdo, pero... O sea, mejor dicho, sí estoy seguro que se puede hacer, pero no me acuerdo. En el directo, o sea. No, tú puedes, te sale un listado de con quiénes has jugado. Y te salen las personas. Si me acuerdo bien, creo que tú pones en la parte del juego. Y te va a salir, jugaste esta partida con tantas personas. Y te salen por ahí. ¿Qué consume, a ver? A ver cómo era. A ver, pongo Frida, y añadir, buscar, historial. Uy, no, casito se hueva. No, se echa, madre, creo que sacaron esa movida. Jugadores conocidos. Grupo de Bok Asesino. ¿Qué se unió a Cuello? No, pero aquí me salen los... Aquí es conocido, pero solamente salen los grupos. Qué bestia. No, la pena es que no me acuerdo cómo era. Debería salir. De felicidad. Ah, pero sí está Luis Ángel en el grupo de... No está en el de... Es que lo atropellé. Que le quiere saber de ti, dice. Madre mía, Willy. No hay problema, Willy. Lleva a tu padre. Ya apenas no cambia al granjero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a ver cuál es la sucia que muere primero. Ay, todos los cajones están vacíos. Bien, te voy a trabajar, ya no te dije. Este es este man que se pone a estar bajando los juegos. No lo sé. No sé, pues yo no soy así, pero más quiere quedarse ahí, pues es por el mal, ¿no? Pero me desespera todo, ¿verdad?
Es el gatito. 80. Esa es la trampa del chueco, es que bestia. Si el gatito está feliz, que haga miau. Miau. No tiene. Si estamos el gatito muy feliz, que haga miau. Cuando no pueda, ahí tiene que pagar así. Si no, no va a poder jugar bate. Igual Puchi te cuida desde el cielo. Quiere que... Dile que te mande a ver, te extraña. Lolo. ¿Tienes Jayton? Puchi te manda a ver, tú vas un día. Douglas. Y te va a preguntar, hijo, ¿y qué pasó con Puchi ese joven? Este que Douglas. ¿Qué? Douglas. Chucha madre, ¿qué pasa? Lolo. ¡Ah! Uy, pero si brinqué, muere. Yo brinqué. Nada. Sucia. Oye, lo brinqué de la ventana, qué excusa huevada. Ya sabía que una sola. Estoy sacando la trampa, pilas. ¿Qué trampa? La del fusible, cómetela, Jean Carlos, cómetela, que no pasa nada. Eso, besito, rózalo. No es imposible. Ajá, trampa. Pásala ahí. Puta sea. Corre, a cagar reche ya. Yo sabía que estaba condenado desde el momento en el que la casa en la que estaba era el imposible. ¿Por eso? ¿Dónde está el imposible? En la casa grande. ¿Lo tienes detrás? En tu recta. A ver, vamos a ver si todavía está. Sí, todavía está el busito de mi mami. Oh, este man está parado como a mi chota. Ha regresado. Claro, está firme, enderezado y en movimiento también. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué este orifito se estaba escondido? No está Giancarlo. Vale, verga esa hueva, yo la vi chueca. ¿Qué estás haciendo? Oh, el fusible está ahí. Pero yo la vi chueca el fusible. Yo vi chueca la trampa. Bien. Arriba hay un magikick. Anda. Donde yo me morí. Sí. Apóyalo, perro. Sí. Ah, este es un gringo. Ay, gringo de mierda, gringo hijo de puta. Ay, por gusto, pues. Como que era de por gusto que este machetazo. El gringo es nuestra última salvación. Esa huevada. Apura. Ahora es cuando valen tres atadas. Eso, belleza. Corre, ya tienen el abrigo y uno ya pelees todo. Apu, uba. Corre, Tenorio. Ah, pelees, apoya. Luis, apoya, Luis. Cuidado por detrás. Cuidado atrás. Otro cachetazo. Pero corre, Apple, corre. No. Oh, no hay ventana. Tírate. Apple se tiró como loco. Peguenle por la ventana. A ver. Pegan ahí como esos topos de las máquinas. Asoman la cabeza y le pegan a mí mismo. ¿A quién mataron? Al gringo. Se no sé qué. ¿De qué gritaba? ¿Con qué gusto gritó? Vamos.
Ya, pues vayan saliendo. Ya. Tienen que salir por la ventana. Ahí, ahí, aguanta. Pégale por el ojete. Se sí, pendejo. Uy, no, lo cogieron a la pele. Ay, no, don pendejo. Ouch. Ay, 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 hasta a mí me dolió esa nota. Era que todos se queden abajo. Ve, adentro. Wow, pobre Apple, mira cómo se retuerce el pobre. Ya no quiere el crucero, vayan. Te va a volar con otro golpe. Déjalo, déjalo que el man sabe lo que hace. No puedo cuadrarme a Jason, te cuadro a ti. No, ¿qué haces? No. ¿Qué pasa, no? ¿Qué hace? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yo, niño. ¿Hay un mariquí ahí? No, no me hace, weón. Tranquilo, bueno. Tranquilo, que. Valen es paloma. Nunca tuve esperanza en ustedes, pero aún así me decepcionan. Vende, no, para agarrar. Ya fue. Listo, fue. La culpa fue que ustedes estaban los cuatro, pero comenzaron a salir. Apple. Tú por quedarte atrás, pues. Y Apple por salir. Oye, pero el man sale pensando que yo no lo iba a ver, pero cuando yo estoy cuadrado para pegar. Jason siempre señala al más cercano, pues. Y ya, pues yo vi que se movía solito y era Apple que venía en camino, era. Claro, pero cuando el man se cuadra con el objetivo más cercano. Claro, pues ya Apple se está acercando, pues. 3640. Chuta. Oye, ese cofre está en la Gabor. En 2 horas se acaba y de recién van 6 de 10. ¿Cómo van esos? ¿Cómo son los cofres allá en Crystal Lake? Creo que vamos 3. Chuta, qué belleza. Yo tengo 111, de estos mandes que no hacen nada. Oye, la plena es que ya, adivina a quién tengo de legendaria. Ahí quiero saber. Simón, estamos en 3 de 10. Apple tiene 52. Ya viste, yo voy a ganar. El líder de grupo que no ha hecho, solo ha hecho 2. Tenorio 9. Chiripazo. Un CPU, pues. Aquí le tengo una de. Ya está, ya. Ya me vino el rey fantasma. Fantasma real. El rey fantasma, pepa. Madre mía, este cañón, madre. Va a tocar muy feliz a los miembros. Bien, va a tocar muy feliz a los miembros.
Maldito. Did anyone else get away? ¿Por qué se metieron a esa casa? ¿Qué? Amigos, ya hoy es el momento, entonces, ¿ya? ¿Qué, tú eres ella, hijo? No. Hay que hacerle cosas a Lily. Cagaste, Lily, cagaste. 3, 2, 1, ¡vamos, cuídate, cuídate! Hola, dos, joder. ¿Estoy llamando a Tommy? Espérate, que estoy jugando. Ahí dice dos coronas más. Poco cansado ser Arena 6 en Clash. Arena 6. No me acuerdo cuál era Arena 6. Que no llegas a Arena. En Arena. Bueno, por el 7, en el 8 sí te puedes estar atascando. Me viene siguiendo. Está por acá abajo, me viene siguiendo. Por la casa de Remo. Pasa, Belfer, tú pasa, que tú no. ¿Qué quieres que te pase? Ay, ¿qué hay? ¿Qué hay? Freezer, hay Freezer, no sé. El huevo, dice. Chuy, te empezaron. Ya saben que si pasan cosas mariconadas, no pueden jugar. Hermano, igual. Mi huevito lo tengo reservado para mañana. Como no voy a hacer nada, le toca a Gans. ¿Me quieres, amigo? Amigo Teno, ¿dónde? Vente, concha tu madre. Bueno, amiga, esa sí, solo te quiero ayudar, oye. Lichota, ¿qué es esa nota? Ahora va a ver. Pégale un hoyazo. ¡Uy, no! ¡Espera! Ahora sí, cuadre, enciérralo. ¡Ale, wey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Pasa mi olla! ¡Otra vez! ¿Quieres más? ¿Qué? ¿Ya le quitaron la mano? ¡Qué pasa nada! Así feliz, yo pensé que iba a curar. ¿Dónde es la casa de fusible? ¡Ah, pele! ¡Medicina! ¡Ay! Pero esa hueva ya tiene furia. Déjalo, infeliz. ¿Qué pues no va a ser fusible? Ya vamos. ¡Ay! ¡Ay, sal ahí, perro! ¡Déjame salir! ¡Que sí, tira la tía bullada! ¿Ya voy para allá? Ya te quedo. ¡No! Allá están las llaves. Te dije, quédate quieto, ya. ¿Qué pasa, huevada? ¿Qué le pasó? ¿Que me tiene un cuchillo? Ya ¿En qué casa? El carro de dos ya está listo. Soy yo, no es mi chino, soy yo. ¡Pégale! ¡No! ¡Sálvalo! ¡Ay, este huevo! ¡Te lo mató! ¡Sal! ¡Corre! Cuídame. Por tu madre, ¿verdad? Cagaste a morir. Abre por la gran. ¡Entra, amigo! Oh, por gusto abriste esa puerta. Entra, amigo. ¡Entra!
Se quedó atrapado. Se quedó atrapado. Seguro que voy a coger esa llave y atropello a todos ustedes y mamá. Entra, amigo. Peloteado. Felicidades, Apeles, felicidades. O sea, es que no me convence. No nos fue recomendable haberle caído a golpe, está cabrón. Ayúdenme, mierda. Está bien, cabrón, ese man. Oye, ¿por qué este man revivió? Bueno, pero falta. ¡Ayúdame, Lucero! ¡Ayúdame! No, Pedro, usted calladito, que sí conocemos el camino. Ya le quitamos. Lleva, llévalo a este novel, quita al. Ahí llévalo, llévalo. Tíquese, güey. Pero ¿por qué conmigo, mamá verga? Llévalo al abrigo, llévalo al abrigo. Llévalo al camino del abrigo. Show me the way. Tíquese, güey. Oye, ¿qué pasó? No, se está hueva. Yo tengo las otras llaves, vamos a buscar las otras partes. Pues ven a coger el buzo. Oh, ¿cómo que no hablas español, perro? Si no estás escribiendo que querías vergazo. Acuérdate que le quitaron la máscara, ya no lo van a alertar. No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces, pendejo? ¡No! Pero el abrigo. ¿Quién tenía el abrigo? No lo tenía, no lo tenía. Falta el abrigo, no pues. No lo tenía. No, ya sé, pero. Pero te hago en carro, pues en carro llega más rápido. Ah, ya, anda por el. Anda por el. Eres un grandísimo estúpido. O sea, no estás, sería como te dicen. La gente individual. ¿Sí? No, ahorita entró. Estaba ocupado platinando un juego. Oh, pero YouTube. Que ahorita es gratis, YouTube. Ejemplo. YouTube. Muerde, muerde. De esa hueva, solo quedamos. Ay, pero voy a ayudarlo a este man, porque ese man, está, ese man se aguanta a palo. Ya valió, ya es cam. Luis se salió del audio, loco. No esperaba nada de ti y aún así logré decepcionarme. ¿Cómo? ¿Ese quién dio? Ay, es un meme. Deja hablar con el otro. Mi chima. Está con zapatitos blancos y pantalón blanquito. Cholo, el mae. Bien cholo, hueputa. Cholo, ¿eh? Ah, no, sí, está bien, está bien, está bien. Y mira, ni se ensucia. Ah, linternita, linternita. Acá, ahí está la moda, ese es estilo. Bueno, está Luis. Oye, sería bacán que Tommy también pueda cambiar de vestimenta. No, le quito después seriedad. ¿Qué sería le ve a ese man con una escopeta? Seriedad al asunto, el man tiene que ir todo serio, así, nada con esas cositas de baño, esa pendejada, o cosas de Halloween, hueva. ¿Tú le quieres ver el bulto? Bueno, no. Bueno, no, no, dice. Bueno, topero. Primero dijo que sí, después dijo, bueno, no. ¿Qué estoy diciendo ahí? Oye, falta la gasolina, busca la gasolina en otras casas. No hay hierro ahorita. Puta, llegó, entró, maricón. Sin abrigo no hay hierro. No, mamá, me hizo su tesis, hijo. Oye, dale la pistola, oye. Mi verga. Qué maldito. Entra rápido, entra. Entra, echa tu manga, entra rápido. Deja de llorar, que la tiras en la cabeza. Pues la nave está acá. Busco un arma. Busca un arma y que es una gasolina. Puedo armar en el carro, pues ahí están las dos cosas. Yo tengo las llaves.
Ya pedí la policía. Espérate, mira, mira, cierra todas las puertas. ¿Dónde te fuiste? Uy. ¡Corre, Mishima! ¡Sabe! ¡Venga, Mishima! ¡No sabe! ¡A verga! ¡No! ¡Corre, corre! Te lo advierto, si te agarra yo no voy a gastar la bala. Yo no gasto la bala si te agarra. ¡Vaya, mira! ¡No! Se escapó su bus. ¡Tararara! ¡Tararara! ¡Me tropecé, loco! ¡Esa huevada! Este Jason pendejo. Uy, pero me tropecé al dispararlo. ¿Qué fue esa huevada? ¡Simón! Bueno, Musoka. No son las justas. Mami es proud. But it's time to come home now. Otra vez se ha templado. Terrible. Sale de la sala, te van a ver por aquí en vida. Ah, sí. A ver. ¿Aquí está? Ah, Asterix. Invité, amigo. Yo todavía estoy aquí. No ha cerrado. Ya, ahí está. Ahí fue. Oye, ¿y se cerró todo el grupo? Te mamo. Ya, ya voy a invitar, ya voy a invitar. No, un rato. Ay, bueno, son las 12, loco. Bueno, vamos a ver cuál será el siguiente juego que voy a platinar. A ver. Ponte a jugar Jason rápido. YouTube. YouTube, dice el otro. Un momento, no se puede platinar YouTube. Qué suerte esa huevada. Ya, aún no suben ese video a YouTube. Ya. No sube ese video. Cuidado, por ahí. A ver, todavía no estoy en YouTube esa huevada, para hacerlo más rápido. Ya se mamó, cuídate. Ya van a ser las 12. ¿En qué hora? ¿De dónde eres, ese mamón? Santa Elena. Creo que estamos... ¿Qué? Claro, es la misma hora. Ya van a ser las 12 de la noche. No te renta tu papá, ¿no? ¿Quién está hablando de este mago? Claro, pues. Se mamó, no te van a dar tu palacio por quedarse tan tarde. No. ¿A ti qué te importa, sapo y hueputa? Terrible, ¿eh? Terrible, ¿eh? Pero si me lo estás diciendo. No solo le pregunto. Está trabajando. Pues, ¿saben esta vez? Pues... No, ahí sí estaba. Oye, 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 oye. Oye, Tenorio, no entró, pues, Asterix. Yo le invité.
No estaba, eh. Pues son batracios, loco. Son bien batracios. Claro, también. Yo invité, pero no, no, ni siquiera 2, 4, 6, 8. ¿Quién está acá? ¿Quién es Julio Barahona, wey? ¿Cómo se entra acá? Voy a haber invitado. ¿Cómo? Déjame cerrar el grupo, loco, por favor. Sí, cierra otra vez el grupo. Te quedas jugando hasta las 2 de la mañana. Interesante ese mamón, interesante, pero... Mi pregunta es que tus papás no te van a nalguear porque quedaron hasta tan tarde. Yo te nalgueo, ¿sí? Ya pues de frente que te lo quieres comer, dile que te lo quieres comer. Al mal aplicaban esa, pues al día a 2 de la mañana donde te veía despierto, dice. Del día. Tío Folke. El tío Folke. Él sacó la frase y viene el estero. ¿Te refieres a ti? Bueno, sí, ya estoy. Falta uno. Se armó la rueda, ¿no? Ahora. ¿Oí? 406. Ahí está. ¿Quién es Julio Barahona? No. ¿Otra ay, vez en el mundo? ¿Pero quién se quedó fuera esta vez? Ay, saca mucha tontería. Yo voy a cerrar esta tontería. No sé, alguien más haga el grupo. No sé por quién es ese man. No sé qué se cola, qué tiro. ¿Qué le pasó a Tenorio ese recho? Cabrón, Tenorio, ¿no? Me va. Que no sé de dónde sale ese man, bro. No te cabres, ese debe ser amigo de Mishima. Pero es que se queda fuera uno, pues. Pero no hay nadie. Ve al Fegor, pues. Pero somos 7. Cállate, estoy derrocado, cállate, que igual estoy viendo Metapod contra Metapod. No voy a invitar a Luis, porque creo que Luis lo invite, no lo voy a... Pero va a pelearte. El Tenorio, la Super Team. Tenorio. ¿Y ahora? Y al final invitas a Luis. Eso quiero hacer. Voy al de mi. No sé, se mamó. Cuéntame, ¿qué es la música del tongo? Ah, le ponemos el tono, no es que no. Ya, cuando espérate, para una otra vez, ¿no? Sí. Ahí sí, ya no es culpa de Luis, ahí es de ese otro más. A ver qué. Tenorio, faltas tú. Ya estoy ese Tenorio. Ya, cuando entre Tenorio, invítalo a Luis. Invita a Julio. Ya, ahora invita. Ahora sí, invítalo a Luis. Voy a invitar también a mi amigo Jake. Ah, te la ñaña. Yo primero, mi amigo Jason o Luis. Elber. Esa parodia de ese viejo de Miley Cyrus. Ya,
entra Luis, creo que no quiere entrar sin Barahona. Ya, pero le agarré nomás. No, bien. Nunca lo dejo. ¿Hoy? Uy, ¿qué pasó, mordelones? Uy, papá, esta canción es de nuestra generación, pues dala bien. Estaba mensajeando todo el día, entonces yo jugando todo el día sin parar de bola. Vibradores, ¿qué? ¿Cuáles vibradores? No entendí. ¿Cuáles vibradores que te has interesado? Vibradores, dijo vibradores. Oye, ahora vibradores. No sé, está raro, pero no sé. Qué raro. Como es como la publicación de Tenoquite y ese utensilio de cocina medio raro. ¿Y qué hace? No, te voy a dar un extractor de jugos que había en la cocina de un pan y yo ese tonto. Y acá se va. No, y se me ha descargado la batería del control, qué desgracia. Aquí viendo una de las mejores viernes 13 que hay, el 5. Bacanísimo. Okay. Genial. Madre mía, Willy. Douglas, este es el maestro Neko de Douglas. Solo por eso te voy a dejar al último. Para que veas el sufrimiento. ¿Otra vez? Qué curtido. Pero bueno, hay que darle lo que quiere. ¿Quién le falta un panel a Tate? Yo. Al lado de la casa de la granja.
No tengo mapa. Ya estoy aquí, ¿dónde está? Dime. Yo voy para allá, ya sé dónde está, ya voy para allá. Marco, esa sácame esa Pamela. ¿Qué Pamela la? ¿Qué pasa, nene? Es que seguramente Luciano la ha cogido, qué desgracia. Dale, papu, dale. Aquí nadie va a ponerle sin par, estamos como que... No sé, pues estamos en otro tiro. Ya. Es que mi suscriptor quiere que pongamos la música de Linkin Park, pero la de DM, pero está duro, está fregado. Pregúntale a tu suscriptor si no tiene YouTube para que lo ponga él mismo, por favor. Por favor. No sé por qué quiere inspirarse, no sé. En Dragon Ball, cuando te la metes Dragon Ball Fighter, ahí puede ser que pongamos Linkin Park. Onegaishimasu. ¡Echen caja! ¿Te va a echar qué cosa? Llegó el amor. Llegó el amor. ¿De amor esa hueva? ¿Qué se pone? ¿Qué se hago? Uy, papá, ya me fue. Chao. Un ratito en el baño. Déjame mirar un poco. Ya la tenía tiesa. ¡Ey! Ya, ahora sí. Vámonos de aquí. Yo sé, usted sabe que yo lo voy a dar de caxa. Ya te vi. ¿Quién está aquí? Apple, bestia, Apple es de mierda. Ah, está el aquí, hijo de puta. No, tenía una cochinada persiguiéndolo. Y justo entré. Ahora sí, es fármaco dependiente, carajo. Venga, venga. Tu latita a dólar. La farmacia sus manos por un dólar. Sabía que estabas adentro, pero no sabía en dónde estaba. Tú te lo hicieron ya cagar por de adentro este man. Apple ya murió, Apple, maldita sea. Murió Kenny. ¿Por qué me matan a mi amigo? ¿A quién mataron? A vengar. ¿Quieres cobrar venganza? Vende, tipo el granera. Ya me perdí. Pero quiero que vengas. ¡Mataron a Apple! ¡Hijo de puta! Está orinando. ¡Deme! ¿Quién fue ese mamador que se llevó las? Tengo que matar. ¿Tienes accesible? No. Cajón sin abrir. Puto mapa. A mí se me hace esa pesada aquí. A ver. Ya voy para allá. Yo no lo tengo muteado. Chao. Que no lo tiene muteado, dijo, entonces ya lo escuchó. Holy shit. Te no. Ay, fíjate que no te vi. Oye, me salió un trofeo, maricón. No sé cuál.
Oye, muérete, oye. Invéntate un trofeo, ese te sale. Ya abajo. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. ¿Qué hacen amiguetes en el carro? Perro maricón, perro maricón, perro maricón, perro maricón, perro maricón, perro maricón, perro maricón. Aquí te tengo tu explosivo. ¿Uy? Toma tu camareta. Tú te pateé la cabeza, subir. Ya. Arranca, gringo pendejo. Gringo de mierda, vales verga. Cogiste la escopeta, pero. Oh, pues este está lleno de cabros, esos manes. Cogerlo. Pero sí. Pero tienes al ladito esa huevada. Ay, ¿por qué valen verga estos gringos? ¿Por qué valen verga estos malnacidos? Oh, por Dios, ¿qué son estos hijos de puta? Los mataron a todos los idiotas. Están haciéndome. Escuché al revés, hijo de puta chueco. Es que siempre uno tiene que valer, dicen, ¿no? Eso es lo que dicen. Así se dispara. Así se dispara, ¿eh? Ya está, ¿sí ves? It actually worked. Aprovecha, Asteria, aprovecha. Calla, chucha, calla. Si te quedas quieto, no te ven. El huevo te llevará. Pero cojan el abrigo. Véase, pendejo. Dura, y mátalo ahí al ladito del cuerpo. Y el que murió por primera vez. Vamos, chicos, que aquí estoy esperándolos. Ya ha valido verga esta gente. Cuidado, chocas. No, falsa alarma. Ya, sale ahí, no le pelees. Sale ahí, pelea, que estás abullado. No la peleé, se fue puta, se murió. Ya se murió, sal ahí. Hasta esperarlos a ustedes. Están jugando bien, están ahí en la chacotada. Están bien, ándate al carro amarillo. Y ya tiene que esté hueveándolo ahí. Ya listo, solito. ¿Tú estás loco? Son 10 minutos que vas a estar ahí. Oye, Asteria, ¿qué la mierda se va, loco? Que se estaba atrás tuyo. Ah, Asteri. Uy, ¿qué fue esta hueva? Asteri se tenía que ir desde hace como media hora, loco. Ay, pobrecito. ¿Qué? ¿Por qué? Oí, pero ese viejo no tiene máscara. No, ya me la he quitado a Tommy. ¿Cómo te la habrás quitado? Amigo, coge ese carrito que está conmigo. Rápido. Mueve, trepa el carro. Abre la maldita sea. Ándate al baño que no lo han revisado. Anda el carro rápido. Uh.
Anda rápido, que hay para que lo lleves, que es el 2. ¿Qué piensas que no sé que estás en la fusible? Estás aquí, estás por aquí, yo sé que estás por aquí. No te quedes ahí, que te va a violar. Te meten, pues... ¿Cómo se llama esta nota? El inodoro. Oh. ¡Sal ahí, pendejo! ¡Sal ahí, que está allí! ¡Le pones fusible rápido! ¡Retro, retro, retro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tu madre no me dio! ¡Pero mira ese zorro! ¿Cómo se escapó? ¡Me transportó lejos! ¡Ay, de pendejo! ¡Anda, carro amarillo que está encendido! ¡Verga! ¿Viste, huevón? ¡Un cuchillo pasó ahí! ¡Dios! ¿Sí o no? ¿Viste que pasó por la pantalla el cuchillo? No. Dile, me voy y me vete. Si se marchó, te voy a leer de gusto. Fue el zorro de Lucero el que se fue. ¡Ay, cagas agua! Ya está bollado. Yo de ti mejor cojo un medikit para que te sigas tirando por las ventanas. Yo tengo furia, Asterix. De nada te sirve cerrar la puerta. Te va a dejar hemorroides, no te cojas ahí. Está furioso. Sí, Asterix, aplicando un tenor y no creo. Ay, don pendejo, corriendo las manos de Jason. Eso fue tan dramático como el cuchillazo que me pegó Michi, me lo trajo en la cabeza. Aunque yo vi que este man solamente vio con ver la ventana se murió. Sí, no. Fue una baza, no, navajazo en el culo, fue. Oye, ya pele está callado. Que te se levanta, no puedo hablar mucho. Oh. ¿Y por qué? Chucha, no escuchaste, después se levanta el bebé. Hoy. Como el otro Gil, la puerta de que Jason podía entrar. pero más lámpara es el Gil que... Oye, pero más lámpara fue aquel Gil que dice, yo no sabía que se podía matar dentro de la casa, dice. Mutealo, hermano, ahorita no estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando del pasado, no estamos hablando del pasado. Te volví. Sí, ya fue el año pasado. ¿Qué pasó? Está solito, Apple, en su casa. Yo vivo solo. No sé cuál es la novedad. ¿Qué tal? Es oportunidad para ganarte el amor de Samuelito. Bueno, ¿verdad que tuviste tu chance, Sergio? La usurpadora. Esa foto. Bueno, le voy a tocar. Hay que esponchar en esta noche. Mínimo. Vaya, pele una. Hoy 16 estrena en la Pantera Negra, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Qué? La pantalla negra, ¿no? La pantalla negra. La pantera. Ay, Simón es 16. Y pregunta, ¿por qué en esta ocasión todos son negros y no hay un blanquito en esta película? ¿Qué película? Porque están en Wakanda. Que los esclavos, ahí son los blancos. Como hoy en Thor,
Y en todo, ¿cómo puede haber un chino y un negro como esa pendejada? Porque eres la virtud, pues lo cogieron de ese lado. Porque los blancos pueden tener esclavos negros y chinos. Así es. Bueno, hay una película donde son puros blancos y se mete un negro. Pero hay una película donde son puros negros y no mete un blanco. ¿Ah? Maché con Yurbak, no te vi. Vea eso, mata allá, Harvey. No friegues, otra vez yo. No, no, ese es Belfegor. ¿Qué trofeo te dieron? Ese es Belfegor. ¿Mandé? ¿Qué trofeo te dieron? ¿No viste? No vi. Debe ser el de las 1000 o 500 veces como a Jason. Find them, Jason. Déjame ver, ahorita voy a ver. Los encontraré y les haré pagar su sufrimiento, mother. Ay, Lucero, se quedó callado. Después lo botan, dice, a la sala. Hola, Betty. No es por nada, pero lo voy a hacer gritar a tu esposo. Todavía pide permiso. Escuchate, te voy a hacer arrodillar toda vez. ¡Qué zorra más educada! Lo que me salió loco. Yo no ando dormido por si acaso, ahora van a ver. Matar a los 1300 y algo consejeros. Claro, ya desde el 6 de octubre. Cada muerte que hace Jason vale 8 por partida. ¿Qué más me falta? ¡Ves, hijo de puta! ¡Aléjate de aquí! Destruye hogares y matrimonios. Primero el día. Pero ven acá, tú cuádrate. No que me quieres enfrentar. Primero el Dapple y ahora el de Lucero. Chuta, no tienes compasión, no. Oye, uh-huh. ¿Para qué vienes aquí hoy? Sal, siete en mi casa. Con tal, y fue, con tal de destruir ano. Bueno, hay una ventana por aquí. Chima, chucha, sal. Madre. Venga. Ay, pendejo. No jodas, cerré la puerta, no dejaste huevada. Pendejo. Ahora sí, atándola. No, no, si yo no cerré la puerta, oye. Se cerró. ¿Qué hijo de puta? Ñogi. Oye, se cerró la puerta, oye. Tú me moviste, dejaste huevada. Qué mierda. Oye, donde sea como... Bueno, chato, me te mato, perro. Ay, es infeliz. El primer perro me dice que me va a arrodillar. El otro que me va a matar. Vamos a ver si soy hombrecito. Vas a hacer gritar. Puta, este man jode, loco. Está con Mishima. Ah, no. Ay, hijo. Ahí sí corre, ¿verdad? Ven acá. Ñogi. Giro. Guiño. Oye, guiño. Guiño. Corre, maricón de mierda, visita su casa. Quedó atrapado. La puerta que cerró. ¡No, maricón! ¡La puerta que cerró! ¡Qué pena! Esa hueva. ¡My man es John Cena! Hoy las puertas están en complot. Todo el mundo muere porque se le cerró la puerta. Está mal cerrada. Mira, se van a tu casa. Mira, se van a tu casa. Apple escoge el abrigo. Vente, Jason, estoy al frente tuyo. Sucia. Apple ya no está jugando. Bótenlo, ya no está jugando Apple. Está parado sin hacer nada. Está dando la teta del bebé. Le está exprimiendo la teta a Belfegor. Oh, Belfegor está ahí en su casa ya. Yo los estoy matando. Oye, no dudo, señor, yo estoy matando. Callado, ¿qué pasó? Tener que estar paseando y jugando al mismo tiempo.
cogen el abrigo y mat, porque ya llegué. La, is my name John Cena. ¿Lo mataron? A ver. Bastard y baja. ¿Quién más es mujer? Ahí es Tenorio. Ya abajo. Ya va. Hellwood Camp. Me dolió, pero... El Hellwood Camp. Valió la pena. Tenorio se quedó parado. No, está... Creo que está dormido Tenorio. Que alguien lo levante. Déjame ese maricón rápido. Oh, oh, ese puente viene hacia nosotros. Ay, ay, ay. Perra. No vi, estaban. Me cegaron con los focos. Tenorio, déjame el hacha, yo me encargo. Qué pena de ser Rupert. ¡Otro! ¡Uy, yo no te vi esa weá! Avanza, chico, avanza, que yo lo voy a salvar. Tenorio, cógela, Ápela, cógela. Quédate aquí, yo me encargo de esta sucia. Aléjate, métete al cuarto. Ya se fue por otro lado. Guiño. ¿Dónde está la sucia? No sé, te ya se desapareció. Tranquilo, amiguito, tranquilo. Ápele, está que se saca la chucha con su hijo puta, loco. Ápele, aquí no mismo, enciérrate con este man. Ay. Aquí mismo te encierras, aquí mismo. Oiga, gente, entre, venga, apoyar. Ya buscar una arma que no tengo nada. Y desde todo. Ay. No puedo creer, me están pegando. Ápele, quédate por aquí cerca. Me están pegando, ay. No puede ser. Pues se me sí, me está violando. Están violando. Pégale, mierda. Ay, en tu cara, perra. Tenía otro y tengo otro más. Ápele, chucha, quédate por aquí. Aquí estoy. Ya. Ya. Ya es todo. Me hizo puta, ya le hicieron hueva. Dame el machete. Ah, pero yo voy para allá. Ah, bueno, mátelo si quieres. Pase el machete, chucha. ¿Qué es loco? ¿Qué vale, verga, wey. My name is John Cena. Qué bruto, celula. De verdad, qué bruto. No, qué loco, si yo le tenía que pegar y yo te voy a ver. Venga, acá infeliz, usted también la cagó. ¡Corre! ¡Oye, este hijo de puta! Pues si Dula se aceleró, le pegó por gusto, si yo le iba a pegar. Es que quería ver que yo podía nomás. Claro. Pero el machete nunca se ha estudiado. No, no confiaba en los demás, y por eso lo hizo todo el man. Y ahí la cagó. En su recta nomás. Y además oye, yo te pedí, oye, pero si tú tenías el machete y yo le pegaba y tú le estuñabas, ahí estaba. Yo no tenía el machete, yo quería el machete y tuve el hacha. Pero con el hacha, pues. Aprende a confiar en los rectos de las demás personas, por favor. Me lo voy a llamar a Tenorio. Ya, no, Ápele, chucha, muy temprano. Y corre, hijo de puta. Fue. Oye, ¿le pegué el cuchillo o no? Oye, Tenorio, sí. ¿Qué te pasó? Me quedé ruido. ¿Qué están haciendo los demás? Lo mismo mío. Que te estabas haciendo, acostado. Me quedé ruido. Ay, ya, ay, no, ay. Ya me voy. Oye, pero este Dula es verdad. Hola. Que se aceleró, yo no sé qué es. Is my name is John Cena. Esta partida está bugueada, esa es la excusa. Se lo mete en la boca, lo que está dando mucha hueva. Se lo mete a otro en la boca, porque ya tiene uno. Hay que cegar, ¿verdad? Yo vi. Zorrito, ¿dónde estás? Mañana fiesta en la casa de Delro. Ay, qué pena. ¿Te duele?
Te duele, esto es pena. Ay, a la osa, lo... Deme, oye, Jason, sí. Hunt them down and make them pay. Otra vez se quedó el miote, no. Hola. ¿Quién era ese? Asterix. ¿Dónde estás? ¿Te fuiste arriba o te fuiste abajo? Y ahí el dilema. Asterix, ¿dónde estás? Yo quiero ser tu amigo fiel. ¿Oí? ¡Yo le pegué! Esta es la última, esta no es que me muera el suelo. No. No digo. Uy, esa bicicleta me dejó. Me quedé atrapado en esa bicicleta. Bueno, chao. ¡Ah, Tangana! Por favor, que hay la gana Tangana en la estampa. ¿Quién falta? Tenorio tiene más posibilidades de sobrevivir. ¿Sale? Se puso una ubicación casi imposible que lo encuentre. Hola. A menos que... Eso fue rápido. ¿Dónde estará? No sé, rato te escapó, mi kilómetro de distancia. Gracias, Tenori. Bueno, chao. It's my name, John Cena. Bueno, papu, ¿qué se fue todo? Bueno, muchachos, hasta aquí, muchachos. Hablamos. Hablamos más luego. Uy, ¿no que hasta las 3 de la mañana? Que ya. Claro, pues ya cuando llegas al tercer piso, rip. Pela, chicos. No. Pero tengan en cuenta que puedo volver a ser Jason. Tienen la oportunidad de matarme. Oh, ya no me voy a despedir del pobre Tenorio. Ya se fue. Mishima se fue, loco. No.
¿Qué ya te cuento? Bueno, señores, la partida, la transmisión llegó hasta aquí. El feriado aún queda largo y mañana es otro día. Así que cerraremos por hoy.